Battle Royale. Vas a acercarte a tu posición. Te recomiendo moverte. ¿Por qué no? 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 Y para probar un poco el programa de grabación que estoy usando ahorita, Warzone. A ver cómo me peta el computador. En este caso, como no tengo gente con quien jugar Warzone, voy a jugar solito. Ese modo ahorita individual. Actualmente en donde estoy grabando esto, bueno, cuando estoy grabando esto, hay como un tipo de campaña de solidarización. No, a mí me va a disparar. Una campaña en que mientras más revivas a tus compañeros, revivas 5 compañeros y estás donando $1 a... ¿cómo se hace cosa? A los veteranos desempleados de la guerra. Sí, desempleados también, es tal cual. Lamentablemente ahorita no puedo, no tengo gente. Y estoy usando este video como pretexto para poder grabar y probar cómo se escucha y ve esta porquería. Uf, revólver no, me quedo con la 1911. Ahí canta. No tenía nada, así que fue más fácil. Se ponen las placas, tranquilamente. Presta. Vámonos. Creo que por acá hay cosas. Escuché a alguien. Escuché la puerta, pero... No, sí, está acá adentro, está acá adentro, está acá adentro. Puerta. Todo táctico, señores, todo táctico. No hay nada de qué quejarse acá, todo es táctico. Pistola, pues... ¿No me deja? No. Eso sí que es un subfusil. Munición de subfusil también, que no me deja. Chung. Cofre, pero no sé por dónde está. Ah, ese acá arriba. Munición de RPG, por si acaso. ¿Un cohetes? ¿Un cohetes? Un... Ah, no, es una escopetilla. Va. Pues lo dejo y el AK me la quedo. El AK es... ahorita el meta en el juego, así como... ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué? Vámonos arriba. Ahorita salimos y dejo que me maten, porque para morir es directamente ir afuera. Con este, ¿qué tal está la cosa? No. De hecho tiene linterna, no sé si afecta en algo, desconozco mucho del juego, la verdad. No sé si con una linternita te ven mucho más fácil en un lugar abierto, como si fuese la mirilla del sniper. O qué demonios. Acá se cayó uno arriba. No le voy a ir, no le voy a ir. Cierto, déjame. UAV enemigo arriba. Zona, ¿qué tanta cosa hay acá alrededor? Tengo 3, dudo que me alcance para... Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Voy a movernos hasta acá al frente. Vendedor aquí por si necesitan equipamiento. Mientras voy avanzando veo si puedo matar a alguien más. Pero ¿por qué vas ahí? Sí, ok. Ahorita me están tocando por un malillo, la verdad. Ahorita va a llegar el típico pro que se tiene comprado Modern Warfare en Cold War y... le ha viciado a este juego también. Llega y me revienta. Van a ver que llega ese tipo. Y ahora sí que sí. Ay, ya soy muertísimo. Total. Pero mi... humo. De gas, de gas. Porque va de gas. Más táctico. ¿Esto qué es? El Fara. Cuchillos del otro lado. Este es del subfusil, bueno, de pistola. Meto puñetazos de fuego. Se buguea con una molotov o no sé qué sea. Ah, estoy usando un cuchillo, pero el cuchillo es como si tuviese... fuego, yo qué sé, una cosa rara ahí. Ahí. Ah, se me cae el audífono. Se me cae el audífono, repito, audífono caído.
Vamos a ir con esto, lugar cerradito. UAV, enemigo arriba. No sé si ustedes probaron la semana gratis cuando estuvo el... Objetivo actualizado. Asegura la posición. Cuando estuvo Cold War gratis, ¿alguno lo probó? Pues yo sí, y lo disfruté. De que si lo pienso comprar en algún momento, no. Cold War, no. Es muy carísimo. El Modern Warfare, cuanto mucho. Y viendo en distintos grupos de Facebook de Warzone y Call of Duty en general, mencionan que Cold War no es la gran cosa. O sea, es una porquería. Es un Call of Duty más de la vida, sí. Pero, porquería. En cambio, mencionan que Modern Warfare es mejor en todo, tanto historia que hay, tanto gráficos. Bueno, gráficos creo que es la misma cosa, o mejor un poco en Cold War. No sé, esa parte de gráficos no sé. Pero lo que sí sé es que en modos de juego y mapas. Información de reconocimiento asegurada. Gran trabajo. Es buenísima la cosa. Fase 2. Así que puede que el Modern Warfare en algún momento sí lo traiga también. Pero ya cuando esté valiendo unos 30 pesos. O sea, gratis con multijugador en... ¿Cómo se llama esta cosa de multijugador? Ay, seguro es su nombre. ¿Dónde está el demonio siguiendo? Ah, que acaba de cerrar la zona. Pero vamos a estadio. En movimiento. No, estadio no. Vamos a... Aquí, cerquita. En movimiento. Estás retrocediendo, lo sé. Pero cállate. ¿Cómo que tiroteo vamos a ir? No, el mod de juego, el multijugador ese cuando lo meten como mod o tienen que usar programas externos como... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Ranger? Creo que se llama. Para jugar algunos juegos como podría ser Age of Empire o... Ay, no me acuerdo los otros jueguitos que hay. Creo que también se utiliza para el Fortnite. O sea que la comunidad tenga que crear servidores. Y los servidores de multijugador base ya no están disponibles. A ese momento de que ya se pueda piratear el juego, yo me lo descargo. Claro, sí. En algún momento sale la oferta en la plataforma esta de PC, donde es de Blizzard. Con mucho gusto. Siempre y cuando haya dinero. Si no, hay que aplicar la de Luxor. ¿Cuál es la de Luxor? Se preguntarán. Y si ya lo saben, felicidades. Eres una experta. Pobrecito. Pero para aquellos que no lo conozcan, aplicar la del Oxxo significa robar un Oxxo y ir a comprar lo que necesitas al otro Oxxo. Tienes que visitar un Oxxo, atracarlo, y una vez atraques, te tienes que ir a otro Oxxo para hacer lo que tengas que hacer. O sea, si vas a comprar unos sabritones, robas un Oxxo, te vas a otro y ahí lo entregas. Si tienes que... Ah, espérate, acá. Va a haber una Claymore acá. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Uy, me cago. Acá. Uy, me asusté. UAV, enemigo arriba. Y lo mismo implica si te quieres ir a comprar otra cosa. Básicamente es aplicar la del Oxxo. Aplicar la del Oxxo es salvarte la vida. ¿Cuántos Oxxos se necesitarán para poder comprarse un Modern Warfare que vale actualmente unos 500 pesos exactos mexicanos? Pues no tengo ni idea, depende cuánto. Depende en si la otra caja también estaba abierta. Si la otra caja estaba abierta, de un solo Oxxo te consigues el Modern Warfare. Y si la segunda caja no estaba abierta, la cual es un milagro que esté abierta, felicidades, tendrás que atracar dos Oxxos seguidos. UAV, enemigo arriba. No importa el momento en que sea, si lo haces un día después, al mismo día, misma hora, dudo que sea el mismo minuto. Ay, todavía el otro cambio. Ay, what? Hay tres. Eran tres tipos. Ganas esta pelea, volverás al combate. Eran tres tipos. Pero si pierdes, estarás acabado aquí. ¿Será este el fin del hombre araña? Ahora, acaba con esta infeliz. Adentro, desgraciado. Acá adentro. Oh. F. Regreses a la base. Aprende de la derrota. Bueno, yo acá la dejo. Solo usé esta cosa para probar si... ¿Verdad?
Solo usé esta porquería de juego para justificar y ver cuánto aguanta la PC. Porque ahorita ya huele a quemado, no es cierto. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pues no, bueno, ahí lo dejo. Nos vemos después.